Aquí en Europa son las 9 y 16 de la mañana. Bueno. Fuego lento. Fuego lento para que no se queme. Como debe de ser. Lluvia de bendiciones para ustedes, gente, que Dios me lo bendiga. Recuerden que yo no estaba haciendo video porque ya pasó prácticamente la cuarentena y hay que hacer su cosa privada en casa, amigo y amiga. Bueno, mire cómo está quedando. Hola, Lian, ¿cómo está? Buenos días, dice, buenos días. ¿Y qué hora es que usted está cocinando ahora? Ay, 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 amor. Mire, aquí son las 9 y 17 de la mañana en Europa. Yo vivo aquí en Suiza. Ya usted sabe cómo es. Aquí en New York son las 3 y 15. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. ¿De verdad? Oh, mire, para que usted vea el mundo cómo cambia. Así que, mire, no se vaya sin usted suscribirse. Usted no está en mi página, ¿verdad? Sí, son 6 horas de diferencia. Eso para que usted vea. Lian, es un hombre, ¿verdad? Lian. Mire, yo estoy haciendo un pollo bien delicioso. Ya que usted está conmigo ahí. Bendiciones para usted y su familia. Y para los que me están siguiendo. Mire, yo estoy haciendo un pollo. Yo le agregué anoche, yo le agregué páprica. Le agregué páprica y también le agregué pimienta. Bueno, yo voy a dejarlo por aquí porque en realidad, si uno el pollo lo hace una noche antes, queda delicioso. Es bien rico, amigo y amiga. Y le agregué un poquito de curry, un poquito nada más, de curry o cúrcuma. Aquí le voy a dejar la receta, como yo hice ese delicioso pollo. Bueno, la sal yo se la voy a agregar luego, porque en realidad no necesito agregarle sal ahora. Pero de verdad que está quedando súper rico. Ah, y le agregué un poquito de orégano. Le agregué orégano también. El orégano lo deja delicioso. Mire. Le agregué un poco de orégano. Y así que, amigo y amiga, hacer esa deliciosa receta. Mire, ahí voy a dejar ahí para que la gente más o menos, miren. Lo que yo le hice al pollo. Sí, 6 horas. No, Line, soy mujer. Ah, usted es mujer. Bendición, mi amiga. Como yo vi Lian, yo pensaba que era un hombre. Bendiciones, amiga. Gracias, gracias, amiga. Gracias. Gracias por su apoyo, de verdad. Sí, aquí es muy bonito, amiga. Sí, yo soy dominicana. Yo soy dominicana. Ustedes saben cómo es, cómo somos los dominicanos. Que los dominicanos llevamos eso en la sangre. Yo soy dominicana, amiga. Y usted sabe, bendecida por Dios. Bendecida por Dios, amiga. Gracias por usted acompañarme, de verdad. Bueno, mire, el fuego lo voy a dejar bajito. Yo siempre hago, bueno, hacía mucho video live. Mire, tiene sangre. Ya ustedes saben, tiene sangre. Mientras el pollo está así cociéndose, hay que dejar el fuego bien bajito para que se vaya cociendo lentamente. Mire cómo está quedando ese pollo. Así que si usted tiene un pollo por ahí, amiga, sáquelo de la nevera antes de usted irse a la cama y déjelo así, sazonadito, para que el otro día lo haga delicioso. Mire, qué delicia, de verdad. Y le dejé la piel porque en realidad necesito la piel en esta receta. Pero si usted no le gusta, usted lo puede retirar. Lo que pasa es que si usted le retira la piel al pollo,
para freír, lo que vas a hacer que el pollo se va a resecar. Entonces la piel protege el pollo mientras se está friendo. Así que es una buena opción de cocinar una deliciosa receta en casa, en familia. Dice, igual para usted, bendiciones. Amén, amiga, amén. Bravo. Yo también. Usted lo es una bendecida por Dios, muy bella de persona. Ay, gracias, amiga, sí. Sí, sí, amiga, muchísimas gracias. ¿Usted es dominicana? ¿De qué país es usted, amiga? Déjeme poner bien la cámara. Usted sabe, el pollo está crudo. Porque es poco a poco que lo voy haciendo. Sin estrés, sin estrés. Ya ustedes saben eso. Yo lo voy a acompañar con una ensalada y un poquito de arroz blanco. Con un poquito de arroz blanco, de verdad. Así, y sabe lo que le voy a agregar para que usted vea qué fácil, porque como el pollo tiene su propia grasa, ahí lo protege. Entonces, lo que yo le voy a agregar, amiga, es un poco de agua. Agua, un poquito de agua caliente para que la temperatura no baje. Y ahí el pollo vas a sofreír al mismo tiempo y se vas a cocer. Porque no podemos dejar el pollo así solito que se sofría. Tienes que ayudarlo con un poquito de agua. Ahí. Y ahí poco a poco se va secando de nuevo el agua. Y ahí se vas a sofreír. Una forma bien fácil de hacer un pollo. Ahí el agua vas a ayudar que la sangre se evapore. Suave. Mire, poco a poco, amiga y amigos. Bueno, ese pollo quedará. Ay, sí, amiga, mire, delicioso. Delicioso, de verdad. Porque es que la cocina es un don, amiga. Eso se lleva en la sangre. Ustedes saben cómo es. Nosotros los dominicanos, los latinos, nos gusta la cocina hecha, bien hecha. Y mire, lo voy a acompañar con un picante delicioso también que voy a hacer al pollo. Mire, para que no se seque y no se pegue del sartén, poco a poco. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a poner un arrocito, una cocera. Voy a poner un arroz en la arrocera. Voy a tratar de hacerlo junto con usted de ahí, con usted ahí. Mire ahí, como usted me está ahí apoyando. Lo que voy a hacer es que voy a organizar los sazones más para acá. Ahí, para que lo vean la gente que está entrando. Porque la gaviota no hizo el pollo. Con nosotros, claro, lo hice anoche fue que lo hice ese pollo. Entonces, para que le quede así bien delicioso. Bueno, ya ustedes saben cómo es, amiga. No se deje de suscribir en mi Facebook, vaya a Facebook y cualquier cosa usted me tira por ahí también. Por ahí anda un grupo mío. Por ahí hay un grupo mío en WhatsApp también. Ya usted sabe. Bueno, déjeme ponerlo aquí cerca. Opa. Tengo que tener cuidado, no hay ese que me cable, porque ahí sí es verdad. Bueno, ahorita lo conecto. Yo, en realidad, yo últimamente estoy usando mi arrocera. Estoy usando mi arrocera, amigo y amiga, porque antes no la usaba. Y dije, ay, no me voy a complicar mi vida haciendo arroz blanco y moviendo cada rato el arroz. ¿Usted sabe cómo es, amiga? Sí,
amiga, un pudín de naranja. Mire, delicioso, se lo digo yo. Delicioso quedó. Delicioso. Por ahí anda. Y voy a hacer otro. Tengo que esperar, terminar de saborear este que hice, amiga. Pero voy a hacer otro. Bueno, yo le voy a agregar, voy a hacer un arrocito blanco, mire. Le voy a agregar 2 tazas de agua a 2 tazas de arroz. Yo, para matar el tiempo aquí. Pero yo sé que ustedes saben hacer su arroz. Pero ustedes saben cómo es, que yo siempre busco la forma de entretenerme con ustedes. Porque hay momentos que uno también quiere entretenerse con la gente, ¿no? Entonces, ay, hombre. Yo me entretengo con ustedes aquí, tranquila, sin estrés. Sin estrés. Bueno, yo voy a medir el arroz con esto. Voy a agregar 2 tazas nada más. Porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Entonces, ya hoy es sábado aquí, ¿ah? ¿Eh? Amiga. Amiga, hoy es sábado aquí. Entonces, el cuerpo lo sabe eso. Que hoy es sábado. Bueno, déjame retirar esto para echar arroz. Yo lavo el arroz. Me gusta lavar el arroz, de verdad. Voy a acercar un poquito aquí para que más o menos miren aquí arriba mi arroz. Aquí, ustedes saben cómo es, que uno no... Ustedes saben que nosotras las mujeres, los hombres saben que nosotras las mujeres somos el motor de la cocina. Somos las que hacemos todo en la cocina. Claro, hay hombres que les gustan cocinar, pero siempre las mujeres llevamos es los pantalones en la cocina. Entonces, tenemos que buscar la forma que vamos a cocinar. Por más que el marido diga, ay, yo voy a hacer esto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Siempre la mujer. Te voy a agregar un poquito de aceite, porque en realidad me gusta a mí. En la arrocera agregar mi aceite y un poquito de sal. Me encanta. Ahí, suave. Un poquitito nada más. Porque en realidad no como mucha sal últimamente. Ay, déjeme moverlo para... Déjeme primero el pollo, que no quiero que se me pegue. Mire, se me está por pegar el pollo. Sí. Ahora lo voy a voltear de nuevo, amigo y amiga. Mire, hay que voltearlo. No se duerma. Hay que voltear el pollo. Porque si no, se va. Mire la sangre. ¿Usted ve la sangre? Mire la sangre. Ahí sí. Entonces, usted vio como se le quitó un poco ahí la piel. Ajá. Por eso es que hay que dejar la piel, señores, cuando usted vas a freír un pollo. Porque ahora le voy a agregar otro poquito más de agua. Ese es a mi manera, señores. Cada cual tiene su manera en la cocina. Porque es que la gente que dice que eso no se hace así, ellos tampoco lo hacen así. Ni así, ni así, ni así. Mamá. En la cocina. Ay, mira, aquí estoy yo, amiga. Bendiciones para todos ustedes. Ahora, mire, se fue. Amiga, fue que se me cayó un poco. Ay, eso fue. ¿Usted sabe cómo fue, amiga? Que yo, agregarle el agua, llegó a la cámara y se frizó un poco. Pero no pasa nada. Ahora voy a conectar el arroz. Fue que cuando yo le agregué el agua, se frizó un poco.
Estoy preparándome. Ay, tengo que aquí, para que llegue aquí luego. Ya usted sabe. Voy a dejar eso así. Ahora me voy a enfocar con el pollo, porque en eso es que estoy, con el pollo, no con el arroz. Así que, amiga, trate de dormir, amiga. Váyase a dormir, porque ¿qué? Nosotros necesitamos energía. Todas las tardes necesitamos esa energía. Ay, apagué un poquito la luz, porque en realidad está caliente. Sí, sí, sí. Está bien caliente. Aquí. Como debe de ser. Tengo que por lo menos moverlo, porque que si no le hago algo al pollo, lo que vas a hacer que se va a pegar. Por razón yo le agregué agua, porque el agua me ayuda que no se pegue del sartén y se vaya evaporando poco a poco, la sangre se vaya disminuyendo, porque que una sangre, miren, el pollo puede estar precioso, pero si tiene sangre, si yo le veo sangre a un pollo, amiga y amigo, si yo le veo sangre a un pollo, mire, yo no se lo como a nadie. Eso es lo más desagradable, señores, que usted le brinde a una persona un pollo crudo por dentro. Ay, no, no, no. A mí el pollo tiene que salirme bien, o si no, lo dejo ahí mismo, porque qué, un pollo con sangre, eso yo no se lo como a nadie. A nadie. Así, ese pollito. Y ese muslo, miren, grande. Bien criado estuvo ese pollo. Estuvo bien criado, de verdad. Son mulotes. Ay, ay, ay. Bueno, mire, ahí poco a poco. Ay, amiga. Sí, sí, ese lo estaban criando, ya usted sabe. Ese lo estaban criando, era... Ay, pobre pollo, caramba. A donde vino a caer. Oh, pero esos son unos mulos como que... Pero dice Jesús, mira. Qué muslo, Dios mío. Cuando uno se muere, no se lleva nada, señor. Entonces, si usted debe, que se aguante al que usted le debe. Que se aguante. Porque así. Bueno, mire, yo le echo un poquito más de agua. Ya no le voy a agregar más de agua. Ahora voy a dejar que el pollo se empiece ya a freír lentamente. Porque ya en realidad tiene poca sangre. Ya el agua me ayudó a que el pollo se disminuya la sangre. Ustedes saben cómo es, amigo y amiga. Poco a poco. Sin estrés. Sin estrés. La vida es así. Yo cojo mi vida suave, porque yo tampoco quiero estar desesperándome por lo que no se puede. No, no, no. Sí, amiga, eso, ya yo no sabía que usted, eso mismo, mire, aquí le vas a agregar orégano, ustedes saben, páprica, que es el ají en polvo, pimienta,
y le vas a agregar curry. Pero si no tiene curry, usted le puede agregar cúrcuma, porque son familia, es la misma cosa. Mire, la cúrcuma o curry es casi lo mismo. Lo voy a poner por aquí, cerca. Unos de los dos. Y ahí queda delicioso, de verdad. Deli, deli. Y lo deja en la nevera. Si usted lo quiere hacer de un día para otro, o si lo quiere hacer el mismo día, usted lo hace tempranito, lo lleva a la nevera, por lo menos 2, 3 o 4 horas hasta que usted vaya a cocinar. Y de verdad que queda así, súper, súper rico. Al otro día, amigo y amiga, porque es que una comida bien hecha es lo mejor del mundo. Porque en realidad, en mi caso, a mí me gusta el pollo de sazonarlo y que coja los sabores, que se unan ahí tranquilito. Y si usted tiene un poquito de vino blanco, amiga, o vino rojo, de ese que usted usa de aperitivo, no pasa nada. Brugal, mire ese Brugal dominicano, wow. Ese rum de allá, usted le agrega un poco y lo guarda en la nevera. Ay, qué delicia el otro día, de verdad que sí. Muy delicioso. Ya ustedes saben, de todo un poco, ¿eh? Que tampoco vas a el pollo lo vas a dejar muy fuerte. Porque un pollo muy, muy sazonado, con muchos ingredientes, tampoco es bueno. De todo una cucharada, solamente. Una cucharadita. Y bastante orégano, sí, me gusta mucho el orégano. Ahorita yo le voy a agregar otro poquito de orégano, porque ya ese orégano en el pollo ya se durmió. Ya ese orégano ya está bien concentrado en el pollo. Entonces, yo ahorita le voy a agregar un poquito más de orégano para que quede ahí virgen. Ay, sí. ¡Ay, Claudia! Hola, mi amor, ¿cómo es? Sí, mi amiga Lian. Claudia, hola. Hola, linda gaviota, yo aquí de velada. Ay, Claudia, no me diga. Ah, mire, ahí usted está como la amiga Lian. También están, no pueden dormir. Ay, sí, eso es lo peor del mundo, cuando una gente no puede dormir, Jesús, pero mire. Ahí le dejo yo esa receta. Bueno, ya son dos que se están acercando. Ay, no. Entonces van a soñar con un pollo ustedes dos esta noche, amiga. Así que Claudia y Lan van a soñar comiendo un pollo. Después no me echen la culpa a mí. Dije, ay, yo me soñé con el pollo de la gaviota. Mire, ese pollo, amiga, Claudia siempre me está, ella siempre está ahí en todas mis recetas, siempre está apoyándome. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Mire, amiga, yo le agregué orégano, voy a repetir porque a mí me gusta repetir, sal, le agregué páprica, le agregué cúrcuma o curry, pero en realidad yo le agregué curry frito. Si usted no le agrega un poquito de agua, queda lindo por fuera, pero por dentro queda con sangre y eso no queremos. Entonces usted le va agregando un poquito de agua caliente para que no baje la temperatura. Y le da dando su vueltilla y ahí poco a poco va soltando la sangre. Se va consumiendo, mire, como se abrió. Eso significa que ya casi no tiene sangre cuando ya abre así, porque ya el vapor ayudó por dentro para que se cosa con el agua que le agregué. Entonces ahí poco a poco vas a sofreír lentamente, sin estrés, sin harina blanca, porque en realidad no podemos agregarles todo harina. No. El pollo hay que dejarlo también así, delicioso, sin harina. Suave. Así que, amigo y amiga, yo luego tengo que salir, yo tengo que ir hoy tengo que ir para el salón, tengo que ir a la peluquería. Sí, tengo que ir a la peluquería, amigo y amiga, luego.
Por eso este videito no va a ser muy largo hoy, porque la peluquería luego tengo que ir. Y ustedes saben cómo es la cosa. Mire cómo está quedando, de verdad. Y sabe que le voy a agregar otro poquito más de vino, porque le agregué ahorita un poquito de vino, ahora le voy a agregar un poquito más, porque ya en realidad no tiene sangre, no tiene, le voy a agregar un poquito más para que coja bien delicioso. Vino blanco o vino rojo, así que póngalo borrachito, borrachito, ajá, un poquito, ay, amigo y amiga, sin estrés. Ya ustedes saben cómo es. Lo que yo voy a hacer es que, mire, voy a pelar ajo. No lo voy a pelar. No lo voy a pelar. Lo voy a lavar. Lo voy a desmenuzar. Porque en realidad el ajo no me gusta agregarlo con el pollo peladito, porque ya luego lo que vas a hacer es que se vas a quemar. Y yo en realidad lo que hago es que solamente lo desmenuzo así, lo dejo con su cáscara, así que la cáscara ayuda muchísimo y protege bien el ajo, y lentamente se va soltando la cáscara sin estrés. Recuerde que con la cáscara del ajo también deja el pollo, cualquier tipo de carne, delicioso. No es necesario que usted pele los ajos, señores. Miren, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a lavar. Lo voy a lavar porque necesito lavarlo. Fuego lento para que no se pegue. Ahí. Miren. Ahora voy a hacer que lo voy a agregar aquí con la cáscara. Así que si ustedes no se sabían ese toque de la gaviota, claro, es así, con la cáscara. Cada cual tiene su forma en la cocina. Eso es lo que yo quiero que la gente sepa. Que eso no se hace así. La gente tiene, mucha gente tiene mala costumbre, señores, de ir a los videos y decir, eso no se hace así. Y ellos ni tampoco lo hacen, ni así ni asá lo hacen. Entonces, son gente que no se conforma. Bueno, cada cual se respeta y tiene su forma de cocinar en la cocina. Yo soy de esa persona que respeto cada gente en su forma de la cocina. No es necesario que usted haga lo mismo que yo. No. Si usted quiere, le puede quitar las cáscaras. Si usted quiere, lo puede hacer así y asá. Gusto. Por eso que se llama el programa mío Argusto. Mire, amigo y amiga, de verdad, mire, mire el ajo ahí poco a poco vas a soltar la cáscara y no se vas a quemar, porque si yo le agrego el ajo, como le dije antes, sin la cáscara, se quema. Y entonces tengo que retirarlo del sartén, porque tampoco voy a dejar un ajo quemado ahí, que se ponga la carne amarga, no. Así, suave. Lento, fuego lento. Bueno, yo lo tengo. Tenga un lindo día. Que disfrute su comida. Gracias por toda la información. Ay, se vas a dormir, amiga. Bendiciones. Bendiciones. Y que tenga una bonita noche, Lian. Así que duerma bien. Sueñe con los angelitos. Y nos vemos ahorita. Bendiciones. Gracias por su apoyo. Y vaya a Facebook a buscarme también. Claudia dice, yo amo los ajos. Ay, sí, amiga. El ajo es muy saludable, de verdad. Y hay que saberlo usar también. Hay que saberlo usar. Porque mucha gente lo agrega en la comida y luego lo botan. No. Yo me lo como enterito. A mí me gusta. Puro ajo. Mire ahí.
A mí no me gusta, eso sí le digo una cosa a ustedes. A mí no me gusta sazonar ningún tipo de carne con ajo y llevarlo a la nevera de un día para otro. No me gusta porque me repugna y no me gusta. Es mejor, yo se lo agrego al otro día. Pero si yo lo dejo en la nevera de un día para otro, si el mismo día, poco a poco, que tiro toda la piel. Mire la piel, la cáscara del ajo. El ajo bien, vos retira la cáscara ahí tranquilito y usted la bota de ahí al lado. No pasa nada. Así que mire, qué delicia. Y mire, no tiene sangre. ¿Por qué? Porque yo le agregué 3 veces un poquito de agua al principio para que ahí vaya soltando la sangre. Porque si usted no le agregue ese poquito de agua, amigo y amiga, vas a tener sangre. Muy bonito por fuera, pero por dentro peligroso. Así que agréguele un poquito de agua y agua caliente para que no baje la temperatura. Así que el ajo, la cáscara, está soltando y está dando ese delicioso sabor poco a poco. Miren, ahora sí le retiro la cáscara al ajo porque ya el pollo casi está, pero si yo le agrego el ajo al principio, uff. No, tiene que ser casi al final. Y con la cáscara, para que no se pegue, para que no... Bueno, mire, yo voy a hacer una ensalada. Voy a preparar una ensaladita. Porque, en realidad, amigo y amiga, yo no me voy a comer un pollo así seco. Jamás. Yo me voy a hacer una ensaladita, porque usted sabe que la ensalada es barata. Y el que no come ensalada, ¿por qué no quiere? Porque en realidad es las verduras son bien baratas. Y yo me voy a hacer una ensaladita deliciosa. Porque en realidad a mí no me gusta todo el tipo de ensalada. Yo no sé. Yo soy muy rara en eso. No me gusta toda la verdura, todos los tipos de ensalada. Me gusta la ensalada que, mire, el repollo. Me gusta este. Me gusta este repollo porque, no sé, no me gustan las hojas anchas, sí, loco. Ay, no, lo que vienen en fundita ya preparado tampoco me gusta. Me gusta picarlo yo misma. Mire, me gusta este. Es el tipo que a mí me gusta. No sé si a ustedes les gustan, señores. Y yo lo dejo así, mire. Me gustan así pequeñitos. No me gustan tan grandes tampoco, ¿ah? Es el tipo de ensalada que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque como que se ve tan limpio. De verdad, ay, me encanta. No me gustan las otras ensaladas que vienen así con las hojas grandes. No me gusta. La lechuga, sí. No me gusta. Me gustan así, este repollito, así. Que vienen tan limpio, tan hecho, ¿eh? Bendecido por el Señor. Es el tipo que me gusta a mí. Me encanta, de verdad. Y también recuerden que con esto se hace comida. Usted está haciendo un locrio de pollo. Y usted le puede regar un poquito también al locrio. Queda delicioso. Ah, no solamente en ensalada, señores. Usted también lo puede consumir en locrio, en moro. Si está haciendo un pollo guisado, también le puede agregar un poquito y queda delicioso. Al final. Así que el repollo se hace en muchas variedades de comida. Y yo lo consumo todos. Por eso que a mí me gusta pequeñito. Porque muy grande no me gusta. Me gusta así, que yo pueda manipularlo pequeñito. Mire, eso es lo único que le voy a botar.
ustedes saben que hay que economizar. La cosa no está para botar las cosas, señores. No se puede botar la comida. Dios no castiga. Dios no castiga, amigo y amiga. Ahora lo voy a pasar aquí. Lo voy a lavar. Aunque esto viene ya como lavadito, como ustedes saben, pero como buena dominicana me gusta lavar mi ensalada. Porque la ensalada, señores, hay que lavarla. Voy a limpiar un poquito. Ahora la voy a lavar. Voy a dejar con su panza llena. Lo voy a dejar con su panza llena. Así que, como él desayunó un poquito tarde, no le voy a hacer, no le voy a agregar mucho arroz. Porque él desayunó típico suizo, que los suizos desayunan bien en la mañana. Como no le voy a agregar mucho tampoco, le voy a agregar un poquito nada más. Porque qué, ya él desayunó y todavía temprano aquí. Aquí son las 10:50. Ay, pero nada, él va a comerse esto. Él se va a comer esto delicioso, hecho por su mujercita. Y le voy a poner otro mulito. Mire ahí. Así. No más. Ah, él lo que le gusta a mi esposo es el ajo. Ay, él encanta. Le voy a recoger los ajos. Ahí. Él encanta comerse el ajo así. Él le encanta, señores. Mire cómo te quedó ese ajo. Quedó bien tierno, señores. No quedó tostado. No. Ya ustedes saben cómo es. Me voy, amiga. Y le voy a preparar su ensalada. Pero en realidad la ensalada yo se la voy a... se la voy a dar luego, porque a mi esposo no le gusta la ensalada dentro del plato. A él no le gusta. Pero aquí ya yo la tengo. Y luego yo le voy a preparar su ensalada, porque él no le gusta ahí en el mismo plato. A él le gusta separado. Porque él primero se come la ensalada o se come... siempre se come la ensalada primero. Y yo se la preparo a él separado. Bueno, mire, un poquito aquí lo voy a allantar. Un poquito nada más, porque él no le gusta hacer picante tampoco. Solamente para dejar el plato bien bonito. Ustedes saben cómo es, poco a poco. Porque a mí me gusta dejar mi plato ahí. Y ya saben, amigo y amiga, como siempre, la gaviota dándole lo mejor. Decorar un poquito el plato con un pedacito de apio, una decoración, no pasa nada. Y ahí está.